La situación de la campaña ha cambiado totalmente. Tenemos un Capriles creciendo de manera para nosotros indetenible y a un Chávez estancado y bajando. Y bajando, y creo que con una tendencia bastante complicada. Yo creo que está el cuadro cada vez, se ve a Capriles más cercano al pueblo, un Capriles dinámico, en contacto con la gente, un Chávez encerrado en el palacio con un discurso agotado, sin nada nuevo que ofrecer después de 14 años de gobierno y una actitud pues de prepotencia y de uso de todo el abuso pues del poder para tratar de imponer el continuismo, pero creo que no lo va a lograr y que vamos a tener un cambio importante el próximo 7 de octubre. Chávez ha tratado de hacer algo que pueda competir con lo que está haciendo Capriles, pero evidentemente no puede competir con el dinamismo de Capriles, con la frescura del mensaje, con un mensaje que está llegando a lo que el pueblo está esperando. Buenos empleos, suficientes, combatir el alto costo de la vida, combatir la escasez de alimentos, combatir la inseguridad personal. La gran pacificadora de esta guerra de encuestas es la realidad, lo que está ocurriendo en la calle. No sé si usted se ha dado cuenta que hace un tiempo ya que el gobierno no habla de encuestas. Y no habla de encuestas porque está expresándose por todas las vías, nada más y nada menos que Gabriel está pasando a ganar las elecciones de manera indetenible, repito, en estos momentos. Bueno, lo vemos también con mucho optimismo. En el Zulia la cosa sigue muy bien. Bueno, con todas las dificultades que tenemos, con un gobierno que no quiere al Zulia, que le niega todos los recursos, pero con un gobernador que realmente representa los valores de la zulianidad, que está liderizando el cambio no solamente en el Zulia, sino en toda Venezuela, al lado de Capriles, y no tenemos ninguna duda de lo que va a ocurrir en el Zulia, lo que viene ocurriendo siempre, y ahora con una ventaja mayor. Vamos a ganar el Zulia con toda seguridad. Después de 14 años, plantear poner un chip para controlar el contrabando es una falta de respeto al pueblo del Zulia y al pueblo de Venezuela. La convivencia del gobierno con la guerrilla, con la delincuencia en la frontera, la ha hecho aliado de los contrabandistas. Es público y notorio en el Zulia que el contrabando no sale en las pimpinas de quien se está vendiendo unos litros para ganarse el almuerzo del día. El contrabando sale en las gandolas de PDVSA, que va a destinos distintos a los que anotan en los libros de registro. Y eso lo sabe el pueblo zuliano y por eso ha reaccionado como ha reaccionado, y creo que hemos derrotado ese intento de imponer ese control pues, a la ciudadanía que significa el chip. Ustedes saben que somos, y en lo particular me ha tocado ese papel dentro de un nuevo tiempo, fundadores, promotores, organizadores de la idea de la Mesa de la Unidad, de la Alternativa Democrática. La unidad continuará con una responsabilidad nueva, vigilar que se cumpla el programa que le hemos ofrecido a los venezolanos y que nos mantengamos unidos y además seamos capaces de sumar a la unidad actual a todos los que hoy están en otra posición política. Porque no se trata de la unidad de unos partidos políticos para alcanzar el poder, se trata de la unidad de todos los venezolanos para desarrollar un proyecto de país nuevo, distinto, hacia el futuro, que es lo que realmente representa Capriles. Le hemos ganado muchas gobernaciones al gobierno y la lucha continuará, porque el objetivo que tenemos nosotros no es un objetivo electoral transitorio, es transformar el país con un proyecto nuevo, distinto, con una visión de futuro de lo que debe ser la Venezuela que queremos, y ese es un objetivo que no se agota nunca.